yo creo que una vida una vez ya eh, está teniendo latidos ese feto allí en, en, en el vientre de su mamá sin duda alguna ya hay una vida y desde ahí es que hay que partir para eh, determinar cómo se va a restringir. O sea, una una un medida que le una medida que le dé más poder eh, más derecho al no nacido y que en ese sentido pueda frenar un poco el aborto usted la, la, la ve bien sin duda, porque es un, es un ser humano que ya está en formación, Luis, ya tiene vida. Y si hay vida, no podemos eliminarla, tiene usted, un derecho. ¿Y usted cree que hay que darle derechos, eh, incluso a los menores en las escuelas públicas, a usar la ropa que, que quieran? Es decir, la, la, los niños usar ropa de niña si lo, si lo deciden libre y voluntariamente. ¿Usted cree que eso, eh, eso hay que garantizarlo por ley? Bueno, pues garantizar algo como eso, eh, de igual manera, es parte de los grandes cambios que estamos viendo a nivel mundial. Yo en estas cosas soy bastante moderado. Uh -huh. Y yo pienso que si vamos a estar en un ambiente escolar, tiene que darse dentro de un ambiente pues de respeto a la institución eh, y de igual manera tiene que tener una formalidad. Okay. Y, y en esos términos, pues entiendo que debe. ¿Pero usted lo respaldaría? ¿Lo respaldaría o no lo respaldaría? No, no lo respaldaría. No, no, lo respaldaría este, no lo respaldaría. En este momento yo no lo respaldaría porque creo que. Eh, no es lo que una institución como la escuela pública o privada le va a sostener. Yo estoy... Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y esto es Bonita Radio. Qué palo es noticia. Y definitivamente había que comenzar el programa hoy con el sonido más importante que ha producido político alguno en el día de hoy con relación a su posición en contra de la educación con perspectiva de género y específicamente el derecho al aborto. Y es que Charlie Delgado Altieri, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, irá a primaria contra Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia el próximo 6 de junio. Dijo esta mañana lo que ustedes acaban de escuchar. En horas de la mañana estuvo con Luis Penchi en Radio Isla y dijo que no estaba de acuerdo con el aborto, que estaba de acuerdo con que se le diera eh, categoría de persona jurídica al no nacido y que no estaba de acuerdo por un asunto de institucionalidad con que. Los niños o niñas que tengan eh, a bien identificarse con otro género, que no sea el de niño o niña, no pueden ir a los baños según esa identidad de género. Incluso no pueden utilizar la vestimenta de acuerdo con la identidad de género con la cual se identifican. Como ustedes saben, la semana pasada Puerto Rico, el país tuvo de frente una noticia relacionada precisamente con lo que es el discurso de odio contra las personas transgénero, en el caso de Alexa. Y hoy yo tengo que decir que Charlie Delgado Altieri se tiró una super maroma. Y después de escuchar el sonido dos, tres, cuatro, cinco veces, tengo que decir que yo creo que Charlie Delgado Altieri, además de estar buscando votos en el fundamentalismo religioso, se, se dejó resbalar por lo que a mi juicio también es una posición de fundamentalista religioso del colega Luis Penchi, que como sabemos está en ese mundo del fundamentalismo religioso hace rato, que sobre todo una de las peores coberturas desde las preguntas y desde los discursos periodísticos la semana pasada fue precisamente las de Luis Penchis en Radio Isla. Entonces, eso fue por la mañana, cuando el Comité Amplio, el Comité de la, por la Equidad. Y el no discrimen, cabe. Le emitió un comunicado de prensa donde le establece a Charlie Delgado Altieri que está en el siglo XVIII, como están todos los fundamentalistas religiosos, pero que sobre todo se presta para discriminar contra las comunidades LGBTI y sobre todo con, contra las mujeres en términos de los derechos adquiridos. Entonces alguien convenció. A Charlie Delgado de que tenía que dar para atrás. E hizo un video que lo menos que dice es que les transparente. Antes de eso, vamos a empezar con la imagen del video. Yo la coloqué en Facebook hace un momento. La imagen del video es Charlie Delgado al dieri de frente y atrás. Una foto de su familia tradicional. Es que ahí no hay nadie que, ve, que bile, ve, ve, vigile, que vele por cómo se construye el mensaje. Después, cuando está hablando, habla de transparencia, de honestidad, que él le quiere hablar al país porque como ha habido esta controversia con relación a la entrevista que él hizo esta mañana. Pues él quiere utilizar ese mecanismo de ese video para hablarle con honestidad y, transparente, y transparencia al país porque eso es lo que él procura de camino a su candidatura. Dice que el tema del aborto es un tema polarizante y son difíciles y generan pasiones. Yo voy a narrarlo y después vamos uno a uno y comentamos que los grupos de interés reaccionan, obviamente, hablando sobre que Cabe inmediatamente reaccionó a su posición. Y voy a buscar lo que dijo Cabe, porque yo creo eh, que es importante citarlo en algunas partes. Eh, dice, en mi carácter personal. Respeto el derecho a la vida. Este es el segundo mensaje. Ustedes escucharon que Charlie Delgado Altieri inmediatamente que empieza a hablar con Luis Penji y dice, no, yo estoy en contra del aborto porque eso es una vida. Lo que hay ahí, ya hay vida. El feto es una vida. Derecho, insiste, derecho a la mujer sobre sus circunstancias, así como el Estado de Derecho que respeto. Y ahí introduce lo que para mí es el mayor problema que tiene ese video, que entre dar para atrás y para adelante. Entonces, en efecto, vuelve a decir que está en contra del aborto, porque dice que las circunstancias en que las mujeres pueden abortar es cuando es violada o por un asunto de salud. Circunstancias, salud, violación son las que abren posibilidades a que la mujer y su familia tomen la decisión de realizarse un aborto. Ahí es donde más establece que las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo, que es que también la familia tiene que venir a decir una u otra cosa en el momento en que ella decide tener o no tener su hijo. alega que él va a servir como instrumento de la transformación de Puerto Rico. Habla de que perseguirá la educación con perspectiva de género. Y como si fuera poco, con el asunto de la identidad trans de un niño o una niña, dice, mi opinión no tiene por qué ir sobre el derecho de la niñez a elegir cómo vestirse de acuerdo a su identidad de género. Pero Charlie Delgado, por la mañana una cosa y por la al mediodía dos, tres horas más tarde otra, porque cabe, dijo lo que dijo. Entonces ahí es que cuando esto ocurre, una dice: ¿y esta gente realmente piensan que el país está tan enajenado por tantos conflictos que tiene y tantos frentes que tiene ante sí? No. No solamente las redes explotaron, las comunicaciones a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales han estado pero a fuego, como dirían por ahí, desde esta mañana. Y es una vez más el efecto de el mal proyecto estratégico de comunicación unido al desconocimiento de los asuntos si alguien necesita educarse con perspectiva de género, quedó demostrado hoy que es Charlie Delgado Altieri. Eso independientemente de que incluso está tratando de pescar los votos de los fundamentalistas, del proyecto Dignidad y del Partido Nuevo Progresista, que están descontentos supuestamente con ese partido porque no han sido lo suficientemente de derecha y conservadores para destruir todos los derechos adquiridos desde el 2017. Entonces, no había manera de que no se pudiera establecer que Charlie Delgado Altieri también tiene un problema de estrategia de comunicación, porque ¿cómo es posible que si no sabe, insiste en hablar del tema? El video es poco creíble. Hay una argumentación que se sabe que no tiene, se siente incómodo hablando del asunto. Entonces, volvemos. Ponlo en la nevera. Estas son las cosas importantes y a mí me parece que esto ocurre en un momento en que el país está bien atento de lo que están haciendo sus candidatos y candidatas. Porque no hay manera de pasar desapercibido. Venimos de una semana de hablar de los discursos de odio. Y se va a hablar de precisamente el discurso de odio que mata a una joven de 29 años. Porque lo que se reproduce en las redes sociales antes de que ocurra el asesinato es todo un discurso de odio que identificaba a esta mujer como figando, como figona en un baño a niños y niñas. Así es que yo de verdad no sé dónde tienen la cabeza. Dice Cabe, y lo voy a citar, hay gente que no aprende ni desde la mente ni desde el corazón. Asesinan a Alexa por transfobia y Charlie Delgado no es capaz de leer el tema para educarse antes de apoyar el discurso de odio de, de grupos como el de Puerto Rico por la Familia o el Proyecto Dignidad. Eso lo dijo Cabe esta mañana, Osvaldo Burgos y Amarilis Pagán inmediatamente reprodujeron un comunicado de prensa que sale precisamente para establecer lo que Charlie Delgado hoy cae en la cáscara de Luis Penchi. Porque si hay algo que es importante que los candidatos y candidatas aprendan y que eso se lo, se lo, obviamente debería aprenderse en el curso de trabajar con estrategas de comunicación si es que los tienen. Es precisamente que uno no está todo el tiempo ni lo contesta todo. Pero a mí me parece que esos son los errores que los errores que le hacen bien al país. Ojalá no los digan todo ahora y haya suficiente eh, cuestionamiento para que se sepa de qué le van los tiros. Porque si usted se atreve a decir una cosa por la mañana y otra cosa al mediodía. ¿Cuál es la diferencia con Wanda Vázquez Garcet cuando le dijo al país que no iba a ser candidata y en diciembre, en efecto, dijo: el pueblo me lo pide, yo voy a ser candidata? Yo no soy política en agosto, pero soy política tan cerca como octubre, porque en octubre, septiembre empezó a resbalar. Y ustedes dicen: Carla Victoria, ajá, ajá, es que no escuchan. Eso es interesante, Carla, tienes razón. Se pueden matar los estrategas y hay gente que no escucha. Sara Benítez, lo que tiene es una mogolla total ignorancia y falta de honestidad, buscando votos conservadores en lugar de defender los derechos y la diversidad de nuestra sociedad. Yo no le creo a nosotros que ni nos llame. Patinó, patinó, patinó y cayó como pana madura, dice Marga, de, eh, Marisa Crespo. Y un saludo a todas y a todos los que estoy eh, mencionando acá. Exacto, ¿quién es ese fuck? Lo digo sin pena, estoy mayor. Pero sé, sé lo que es vivir mujer y por muchos años. Margarita González está por ahí. Así es que ese fue nuestro primer tema. Segundo tema de hoy: la marcha de la ciudadanía. Bendito sea Dios. En la marcha de, de la ciudadanía que llamó, entre otras líderes, Miriam Jean. Habían como 150 personas. Yo no soy Norma burgo. quizás ella vio 5.000 o 10.000 pero había bien poca gente. Pero yo creo que lo importante del asunto de la marcha de la ciudadanía, que fue gente hasta con colbatas de, bueno, esto fue en el hemiciclo, hasta con colbatas de, de la bandera de Estados Unidos, eh, es que ustedes saben que el Partido Nuevo Progresista llamó y aprobó mediante legislación un plebiscito en medio de la elección general, estadidad sí o no. Y hay quien dice que el PNP hace eso cuando quiere que la gente vaya a votar porque saben que en este momento sus correligionarios, la gente que siempre ha votado por el Partido Nuevo Progresista, es posible que ni vayan a votar. Así es que ellos hacen siempre cuando tienen esa, esa merma cuando sus, estu sus estudios, sus encuestas le dicen estamos malitos, pues ellos llaman a un referéndum o a un plebiscito, en este caso estadidad sí o no, para que la gente vaya a votar, porque ellos insisten que el perfil de su gente es estadidad no manejó, que ellos votan por el PNP precisamente porque ese es el, el partido que le trae, que le promete la estadidad, que le ha prometido, llevan 60 años prometiéndole la estadidad y no llegamos ni a primera base. Miriam Ramírez de Ferrer, y digo el de Ferrer porque ya siempre se ha llamado así, que es una voz a veces muy apegada a lo que piensa el Partido Nuevo Progresista, pero últimamente distante, sobre todo en los asuntos de la corrupción, se reunió esta mañana con la gobernadora y le dijo, conmigo no cuente, conmigo no cuente, y cito. Yo no creo que debieran poner la estabilidad en la mesa y que si se descarta la estabilidad por otras razones políticas en pleno año político. Puede ser que a la gente no les gusten los candidatos del PNP o que sea whatever. Me encanta ella cuando mete el inglés. Y de momento salga el no. Pues ya descarta la estabilidad por 100 años porque esos serán las primeras planas en Estados Unidos y la gente. Pues tú no vas a lograr que se motiven en hacer nada porque ya el pueblo habló. Mire. Yo difiero de Doña Miriam en eso de que vaya a alejar la estadía 100 años. La estadía lleva alejada 100 años desde hace 60. Pero bueno, lo que me parece interesante es que Doña Miriam está leyendo la escritura en la pared. La estadidad va a perder porque la gente no va a ir a votar y los que van a ir a votar no van a ir a votar en el, en el plebiscito porque están hartos de los políticos que los están llamando. A votar una vez más por la estadidad. Y eso me parece interesante. Una vez más pone a Doña Miriam de frente a un partido político que lleva tres años, tres años, intentando tener un proyecto y no lo ha logrado. Quizás porque el único proyecto que vinieron a hacer fue a posicionar a los hijos talentosos, a los amigos del alma, etcétera. Así es que me parece que Doña Miriam le está enviando un mensaje, una vez más, porque esta no es la primera vez que le envió un mensaje al liderato del partido de gobierno cuando están en el poder y aquí nadie escucha. Magui Pérez Yantín, qué bueno que estás por ahí, hacía rato que no te veía, no te escuchaba. Esta dirá que jamás llegará, no sé cómo hay tanto ignorante y fanático en ese partido, dice Maggie. Maribel, qué bueno que enseñó su real pensar el alcalde de Isabela. Importante, por eso yo digo, ponlo en la nevera. Aquí no hay otra cosa que hacer que cada vez que un político hable y podamos en justa perspectiva contextualizar, traer información y análisis, usted póngalo en la nevera porque ahí es que usted va a tomar decisiones. María Cruz, ella vive feliz, vive la estadidad en carne propia, es doña Miriam. Damián Andrés, en Estados Unidos, el boricua como la doña Miriam le da asco. Hoy en mi círculo de trabajo que conocen el tema de Puerto Rico, la actividad de ayer y de hoy. Le da con reírse. Me imagino que si la ven, claro, porque ellos piensan que no son discriminados porque son ciudadanos americanos. En Estados Unidos, los ciudadanos americanos de ese país están claros que somos ciudadanos porque alguien, porque finalmente no saben ni cómo se dio el asunto, porque alguien cometió ese error histórico. Y en efecto, yo estoy de acuerdo con Damián, no respetan para nada. Hay que darle puntos a Doña Miriam, dice Juan Hernández Rodríguez, por lo menos sincera, siempre lo he creído. Siempre he creído que Doña Miriam es una mujer honesta y eso la hacía muy amiga de Juan Mariburá, no lo olvidemos. Aun cuando estaban en posiciones totalmente distintas ideológicamente, los dos mayagüesanos se unían, incluido ahí el asunto de la ciudadanía puertorriqueña, los dos fueron al tribunal. Y me parece que esa honestidad hay que dársela. Dice Carmen Idalia, Charlie Altieri se contagió con el virus que tenía Puerto Rico y Aralago, que tenía RR y Aralagobe. No toman decisiones serias. El problema del populismo es ese. Como yo he dicho aquí que usted no le puede decir, como dice Victoria Ciudadana, al país, que va a eliminar la Junta y que la va a combatir con no pagarle, porque eso no es cierto. Pues yo también pienso que utilizar el fundamentalismo religioso para atraerlo acá y después entonces estar en todas las aguas. Eso es populismo, porque eso es lo que usted quiere, esto es lo que usted cree que quiere escuchar la gente que va a votar por usted. Ojo, siempre he dicho que los fundamentalistas en Puerto Rico no son más que los demás que creemos en los derechos humanos. Así que alguien no le dio los números correctos a Charlie Delgado o sencillamente se empecinó en decir algo para complacer un grupo y le ha salido muy mal. El cambio a los muñequitos así es fácil. Pero el juego mayor será el ajedrez. Hay que tumbar el rey y la reina que va a caer. Hay que votar. Hoy está Margarita González tra trayéndonos todas las imágenes. Buena esa imagen del ajedrez. Caribe May, les comparto un comentario que hizo un titero, mucho respeto. Noche, tuitero, noche respecto. a Esa Marta, me imagino que es anoche. Fue tan concurrida que alguien se tiró. <laughs> fue tan concurrida que alguien se tiró un peo y rápido supieron quién fue. No me hagan esas cosas que yo quiero leer lo que ustedes dicen. Te quedó bien, Caribe May. Gracias por estar por ahí. Culebra está presente también en la casa. Así que, gente, entre esos dos temas y el último tema que voy a tratar es el intento de persuadir que está haciendo la Asamblea Ciudadana de Roosevelt, Asamblea de Pueblo, perdón, de Rubel, para que los jóvenes o las personas se inscriban a ir a votar. Ustedes saben que las asambleas de pueblo surgieron en diferentes puntos del país y en San Juan surgieron en Santurce y esta en la placita Roosevelt después del verano del 19. Un poco trayendo toda la información pertinente de cuáles son las cosas que le preocupan al país y cómo desde... La democracia participativa, los mecanismos que ellos definan son los que deben utilizar para influenciar eh, al gobierno, eh, van a participar de los diferentes frentes. Y la profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico, Norma Rodríguez, es una miembro de esa asamblea y la voy a llamar para que nos diga de qué se trata el planteamiento de esta Asamblea de Pueblo. Buenas tardes, profesora. ¿Está usted en el aire Muy conmigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen Geniti. Gracias mil por recibirnos. Bueno, eh, la Asamblea de Pueblo está enviando un mensaje de hacia dónde está yendo la Comisión Estatal de Elecciones y cuáles son los requisitos para inscribir cuando obviamente usted no o no ha votado o no está inscrito. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren llevar? Mira, eh, en primer lugar que es muy fácil inscribirse, uh -huh. que el voto es una herramienta importante, que junto a la protesta en las calles y la organización comunitaria es muy valiosa para provocar los cambios que necesitamos como país. Estamos invitando a las personas a movilizarse tanto en la calle como en las urnas. Por eso queremos darle la información, eh, los requisitos para inscribirse como nuevo elector o electora. Es simplemente tener 18 años al momento de las elecciones. Mm -hmm. O sea, un joven de 17 años que cumple en o antes del 3 de noviembre puede inscribirse okay. sí que 18 años ciudadanía de Estados Unidos y residencia en Puerto Rico esos son los requisitos eh, si el proceso que necesita hacer si naciste en Puerto Rico simplemente con llevar una identificación como la licencia de conducir uh -huh. o cualquier otra identificación expedida por una agencia de gobierno y saber tus últimos cuatro números de seguro social es todo lo que necesitas para inscribirte. Si no eh, hubieras nacido en Puerto Rico, uh -huh. lo mismo, una identificación con foto, indicar tus últimos cuatro dígitos de seguro social, pero en este caso, si no naciste en Puerto Rico, lleva una copia de acta de nacimiento o un pasaporte de Estados Unidos, aunque esté vencido. Queremos eh, motivar a esos jóvenes que tuvieron grandes logros en el verano del 2019, que junto a la calle pongan ahora su tarjeta electoral y continúen empujando los cambios que el país necesita. Eh, queremos también animar a las personas que votaron alguna vez pero frustrados, cansados, hackeados con la politiquería y la corrupción, han dejado de votar. Que se reactiven. Eh, reactivarse también es muy fácil. Presentarse a una junta de inscripción, indicar los cuatro números de seguro social, presentar una identificación con foto. Si tiene duda, si está activo o inactivo, aunque le recordamos que la ley cambió y si eh, no has participado en la, hasta las últimas tres elecciones, debes aparecer inscrito. Pero uh -huh. si tienes dudas, muy fácil, entra a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, que es www.ceepur.org, uh -huh. o sea, ceepur.org, y ahí va a haber un apartado que dice Estatus del elector coloca su nombre últimos cuatro dígitos del pseudocial y va a aparecer si estás activo en las listas electorales o no. Finalmente un anuncio. Ajá. Gracias a toda la denuncia que se hizo hace como un mes Ajá. de que la comisión estatal de elecciones estaba arrastrando los pies y no estaba inscribiendo eh, nuevos electores. No estaba haciendo nada por inscribir particularmente a los jóvenes. Uh -huh. Se está moviendo a los recintos de la Universidad de Puerto Rico. La comisión. Mañana, la comisión estatal de elecciones, y lo que ellos llaman la unidad móvil. La unidad o sea, móvil. Sí, de se mueve un, un grupo de personas de la comisión. Entiendo que deben representar los tres partidos, tal como en cualquier junta de inscripción. Sí, permanente. es una hit móvil. Es una hip móvil, exacto. Eh, de hecho, paréntesis: si no es estudiante y no puede ir eh, a, a la universidad a inscribirse, busque en la misma página de la comisión cuál es la Junta de Inscripción Permanente que le queda cerca. Eh, pero el aviso: que la, la unidad móvil de la Comisión Estatal de Elecciones va a estar mañana martes hasta el jueves en el recinto de Río Piedras. Mañana, de la martes, de Puerto Rico. mañana martes 3, martes hasta 3 el, 5. el 4 y el 5. Perfecto. Martes, miércoles y jueves. Suelen estar en los centros de estudiantes. En los centros de estudiantes. ¿Sabe y cuál y otro hecho, recinto van a participar? En? Sí. Va a estar en Mayagüez el 10, 11 y 12 de marzo. Ajá. En Ponce, el 17, 18, 19 de marzo. Y en Bayamón, el 31 de marzo al 2 de abril. Tenemos entendido que no tienen fecha en Macao, porque aparentemente eh, la decana de estudiantes o el rector o rectora no ha contestado la carta que le ha mandado la Comisión Estatal de Elecciones. En ese sentido, eh, le orientamos a los jóvenes universitarios de cualquier universidad que pueden... Eh, Pedirle a su decanato de estudiantes que solicite que la unidad móvil de la Comisión Estatal de Elecciones vaya a inscribir estudiantes a, al recinto y eh, la comisión está contestando, como te dije, por la presión que se ha hecho, está moviéndose a los recintos. Perfecto, profesora, muchas gracias. Ya hablaremos eventualmente porque de aquí a las elecciones hay mucho de qué hablar sobre, sí, sobre todo. Sí actividad comunitaria en las diferentes asambleas. Exacto. Muchas ¿Y cómo gracias. votar de manera responsable y consciente. Muchas gracias, muchas gracias por estar gracias. acá gracias a ti. en Bonitas Radio. Hay una pregunta y la voy a contestar porque fue una de las cosas que hablamos con la profesora. Las asambleas de pueblo no hablan de política partidista. Iris Alicea nos una pregunta, dice, no son tres partidos, son cinco. Iris, proyecto dignidad y victoria ciudadana tienen que, preocup que preocuparse y procurar que la Comisión Estatal de Elecciones, cuando vaya a hacer estos movimientos en la Hip ellos tengan el personal. Recuerda que no es la comisión que le da el personal a, las, a los partidos, son los partidos los que tienen que moverse para, ten para tenerlos ahí, porque yo te aseguro que ni el Partido Nuevo Progresista, ni el Partido Popular Democrático, ni el PIB van a querer que estos dos estén por ahí. Y ya hemos hablado antes de la tiradera entre el PIB y Victoria Ciudadana, Victoria Ciudadana y el PIB, que tienen todos como que parece que piel muy finita y parecería que nunca han entrado a la política, eh, o que llevan los años que llevan en la política para tirarse entre unos y otros. Así que sí, esos otros dos partidos que ya están eh, consignados como, como partidos políticos tienen que procurarse que no les no le roben el tiro en esta, en, este, en esta hip. Margarita, arriba, siga con su iniciativa. Yo aquí tratando de convencer a mi madre que ya tiene 97 años. Yo la llevo, aunque sea su último voto, tiene que mandar un mensaje, que ella se, queda, se quede conmigo muchos años más. Eh, gracias por tu mensaje, Margarita. Yo sé lo que es eso, eh, de decirle a gente que vaya a votar. Hay mucha gente que no quiere votar y eso es una realidad. Pero este esfuerzo me parece interesante. Van a estar en Río Piedras mañana hasta el jueves, van a estar en, Areci en Mayagüez y van a estar y en, en Bayamón el 31. Así que yo creo que es importante. Si usted le parece que tiene que ejercer el voto en estas elecciones, hay oportunidad. Si no puede ir a la universidad, a cualquiera de sus recintos, vaya a las diferentes hip. Gente, eso es todo por hoy. Son las 5 y 32. Esto es que Palo es noticia. Mañana habrán otras noticias. Si hay algo importante que decir sobre todo, vaya al programa de esta mañana. La psiquiatra Iris del Rodríguez Delgado nos habló de cómo mantener y bajar, mantener el buen estado de salud mental y bajar la ansiedad con toda la información que nos está llegando del coronavirus. Importante. Vaya a ese programa, bájelo, póngaselo a su gente. Iris nos dio información valiosísima anoche, esta mañana, perdón, sobre este asunto. Así es que vaya a ese programa. Y si usted le parece que puede donar y compartir lo que nosotros estamos tratando de hacer todos los días para que este proyecto siga hacia adelante, puede ir a bonitarradio.net, allí nos puede donar. Por ahí vienen las nuevas informaciones de cómo creamos la fundación, ya está creada y vamos a tener un primer esfuerzo de recaudación de fondos, ya como una estructura de eh, sin fines de lucro dentro de la Fundación Periodismo Siglo XXI, que va a nutrir a bonitas Radio de todo lo que podamos producir a partir de esos esfuerzos de recaudación de fondos en investigaciones. Así es que nos vemos mañana. Dice Eneida Soto, no pude comentar, pero escuché y estuve excelente. Gracias Eneida por estar por ahí. Gracias por toda esa información. Estuvo tremendo. Gracias, Bonita Radio. Damián, partido que tenga gente en Hip y en los colegios electorales y en las elecciones, no es difícil que pueda ganar votos o ganar una elección. Por eso digo, los que se tienen que matar, los votos no están en las redes. Los votos están en cada una de las gente que usted toque. Y es importante, sobre todo con los trucos de los partidos de mayoría, participar de esas mesas electorales y estar ahí velando sus votos. Ninguno de los otros tres partidos se los va a velar, créame. Eh, Robert Baldwin, gracias, Jaime Enid. Gracias a ti, Robert, por estar ahí. La diáspora, como siempre, saben que contamos con ustedes porque ustedes son parte de Puerto Rico, donde quiera que se encuentren. Éxito y nos vemos mañana en Que Palo es Noticia a las 5 de la tarde. Buenas tardes.